Bienvenidos a otra lección educativa de Ciencias Naturales. Es un placer acompañarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde hoy conoceremos qué es la velocidad, también su relación con los términos básicos de movimiento como distancia, tiempo, aceleración y trayectoria. La velocidad es la magnitud física que muestra y expresa la variación en cuanto a posición de un objeto y en función del tiempo, que sería lo mismo que decir que es la distancia recorrida por un objeto en la unidad de tiempo. Pero además del tiempo, para definir la velocidad de desplazamiento de un objeto, será preciso tener en cuenta también la dirección y el sentido del desplazamiento. Es importante conocer la diferencia entre velocidad y rapidez. La rapidez de un objeto mide la distancia que recorre durante un periodo de tiempo específico. La rapidez es una medida escalar, ya que solo define la magnitud del movimiento. La velocidad, en cambio, es una cantidad vectorial, ya que describe tanto la rapidez como la dirección del movimiento. Las unidades para definir la velocidad se fundamentan tanto en parámetros de distancia, metros, centímetros y kilómetros, como en variables relacionadas con el tiempo, segundos y minutos. Mientras que la unidad de velocidad más popular en Latinoamérica es el kilómetro por hora, en los países sajones suele usarse aún la milla por hora. Sin embargo, en ciencia con la física o la química, se prefiere emplear el sistema internacional, por el cual se sugiere expresar las velocidades en metros por segundo. Según el lapso de tiempo recorrido, la velocidad puede ser de diversos tipos: constante, variable, instantánea, media y relativa. Vamos a describir cada una de ellos. La velocidad constante. Un objeto con una velocidad constante no cambia en rapidez ni en dirección. Los únicos objetos que se califican como moviéndose a una velocidad constante son los que se mueven en una línea recta a una velocidad que se mantiene continua. Un objeto fuera de un sistema solar en el espacio interestelar que no está bajo la influencia de fuerzas externas podría ser descrito como un objeto que se mueve con una velocidad constante. Un ejemplo perfecto sería un asteroide o un cometa, siempre y cuando estén bastante lejos de los efectos de la gravedad de la Tierra. También, si alguien está conduciendo por una carretera y se da cuenta de que se necesitan intervalos de tiempo iguales para viajar de un poste de luz a otro, esto sería una indicación de que está viajando a una velocidad constante. Velocidad variable. Los objetos con velocidad cambiante presentan modificaciones en la velocidad o dirección durante un periodo de tiempo. Los cambios en las velocidades de los objetos se miden con la aceleración. Los objetos con una velocidad constante y una dirección cambiante también se están acelerando. Cometas y asteroides dentro del sistema solar son ejemplos de objetos con velocidad cambiante, ya que su velocidad o dirección está influenciada por la gravedad. Como este tipo de velocidad es el cambio de rapidez o de dirección, también se considera como aceleración. Matemáticamente, la aceleración es igual al cambio de velocidad dividido por una cantidad específica de tiempo. Un vehículo que aumenta su velocidad en 16 km por hora cada 2 segundos está acelerando a 8 km por hora cada segundo. Los cambios en la dirección de un objeto también constituyen aceleración y usualmente se muestran usando un gráfico. La aceleración no siempre es el resultado de cambios en la velocidad. Puede existir aceleración incluso si la velocidad es constante. Se experimenta este tipo de aceleración, por ejemplo, al montar una bicicleta alrededor de una curva. Aunque se pueda tener una velocidad constante, el cambio de dirección significa que se está acelerando. La velocidad instantánea es un método para determinar la rapidez con que un objeto está cambiando su velocidad o dirección en un momento dado. La velocidad instantánea se determina reduciendo el periodo de tiempo usando para medir la aceleración a una cantidad tan pequeña que el objeto no se acelera durante el periodo de tiempo dado. Este método de medir la velocidad es útil para producir gráficos que miden una serie de cambios en la velocidad. Se define como un cambio de dirección y velocidad en un punto particular en el tiempo. La velocidad media define la velocidad intermedia que alcanza un objeto a través de un cambio de posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, la velocidad media depende solamente de la posición inicial y de la posición final del objeto, y no depende de la trayectoria tomada por el objeto para alcanzar la posición final desde su posición inicial. Según la trayectoria que recorre un objeto, la velocidad puede ser de dos tipos: velocidad lineal, definiendo el movimiento del objeto en una recta, y velocidad angular,
definiendo el movimiento del objeto en una dirección circular. La velocidad relativa. Entre dos cuerpos es el valor de la velocidad de un cuerpo medido por el otro. De esta manera, si dos vehículos se aproximan el uno al otro por el frente y uno de ellos se traslada a 20 km por hora y el otro a 40 km por hora, la velocidad relativa entre ellos será de 60 km por hora. Por el contrario, si uno de ellos avanza a 100 km por hora y el otro lo persigue a 120 km por hora, la velocidad relativa del segundo para el primero es de 20 km por hora. Velocidad y trayectoria. Todos los objetos se mueven ya sea con mayor o menor velocidad unos con respecto de otros. A veces, el movimiento es imperceptible. Para describir un movimiento se toma en cuenta un punto de referencia. Entonces se dice que el movimiento es el cambio de posición que sufre un cuerpo en relación al otro. Los cuerpos al moverse van marcando una línea imaginaria que indica al espectador sus cambios de posición al tiempo en que se mueven. A dicho cambio se le llama trayectoria. Esta puede ser rectilínea o curvilínea. ¿Pero cómo se relaciona la velocidad con la distancia y el tiempo? Pues su definición lo dice ya que la velocidad es la relación que se establece entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido en el movimiento de un móvil. Se puede calcular la magnitud de la velocidad utilizando la siguiente expresión. V es igual a D sobre T, donde la letra V será la velocidad del móvil, D la distancia recorrida por el móvil y T el tiempo empleado por el móvil para realizar el movimiento. Para resolver este problema, es necesario despejar la ecuación de velocidad para obtener la de distancia. En este caso, solo sustituimos e intercambiamos el tiempo por la velocidad. De esta manera, con los datos que tenemos, podemos decir que nuestra distancia es de 200 kilómetros, el tiempo es lo que debemos calcular, y la velocidad es 100 kilómetros por hora. Sustituimos de la siguiente manera. T es igual a 200 kilómetros entre 100 kilómetros por hora. Eliminamos la medida de kilómetros y dividimos 200 entre 100, quedándonos que T es igual a 2 horas. El automóvil necesita 2 horas para recorrer 200 kilómetros a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Resolvimos este ejercicio y ahora es momento de que ustedes lo pongan en práctica. Nos vemos en el siguiente programa.